iniciamos. Y es que el gobierno venezolano confirmó la muerte del ex policía disidente Óscar Pérez y una lista de las otras personas abatidas casi 24 horas después del operativo. Esta acción policial es criticada por un supuesto abuso por parte de las autoridades. El operativo se llevó a cabo en las afueras de Caracas para detener a Pérez, quien el año pasado sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y lanzó granadas que no explotaron. Después figuró en un robo de armas en una base militar e incitó al pueblo a que se levantara contra el mandatario Maduro, quien lo calificó de terrorista a pesar de que durante estos hechos no murió ninguna persona. Nicole Colster, de La Voz de América, se encuentra en Venezuela y nos acompaña para conversar sobre este suceso. Un gusto saludarte. Saludos, Sofía, para ti y para todas las personas que nos escuchan. 2:41 de la tarde, hora de Venezuela, y precisamente fue luego de 24 horas que el gobierno de Nicolás Maduro informó los nombres de las personas que resultaron abatidas en este procedimiento llevado a cabo el día de ayer. Se confirma entonces la muerte de Óscar Pérez, este piloto venezolano que se dio a conocer tras sobrevolar el Tribunal Supremo de Justicia y lanzar una pancarta, mostrar una pancarta con el artículo 350 de la Constitución venezolana que llama a la desobediencia civil. A esta hora lo que se espera es, por parte de los familiares de estas personas que resultaron abatidas, es conocer dónde se encuentra el cuerpo de sus familiares. Precisamente hemos tratado de tener información acerca de lo que ocurre en la morgue de Bellomonte. Esto es la principal morgue de Caracas, y allí, al parecer, según una fuente de la medicatura forense, estarían los cadáveres de estas personas. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro pues no informó más detalles acerca de dónde estarían y cuáles serían las próximas acciones a llevar a cabo luego de este procedimiento, que ha sido calificado desde el Parlamento venezolano como ejecuciones extrajudiciales. No se sabe a ciencia cierta mayores detalles de este operativo, si estuvo la Defensoría del Pueblo, si estuvo la Fiscalía General de la República, y lo que está haciendo ahora el Parlamento venezolano es designar una comisión especial para que investigue todo lo que ocurre en torno a este caso de Óscar Pérez. ¿Qué otra cosa se sabe sobre los 5 detenidos que participaban? ¿Qué participación tenían en el movimiento de Óscar Pérez? Fue solo hace pocas horas cuando se conoció ya los nombres de estas personas. Sin embargo, hay mucha investigación que hacer en torno a estos casos. Hemos recibido la llamada de una de las personas, de estas personas que sale como detenido, y nos informan que lo que tenían conocimiento es que uno de ellos estaba o había informado a su familia que iba a la Divina Pastora. Lo habían tildado que estaba desaparecido. Es entonces que con estas declaraciones del ministro Reverol que se confirma que está entre los detenidos en este operativo. Habrá que esperar más pronunciamientos del gobierno de Nicolás Maduro, que ha tildado a este grupo como terrorista. ¿Qué representaba Óscar Pérez para el gobierno de Maduro y para la oposición? Recordemos que Óscar Pérez se hizo llegó a la luz pública a mediados de junio, cuando en Venezuela estaban presentes protestas antigubernamentales en el país. Se da a conocer, es en el mes de junio, su última aparición con hechos que repercutieron en la vida nacional fue en el mes de diciembre, cuando se adjudicó el robo a una comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, donde sustrajo armas. Muchos venezolanos del lado opositor estaban divididos, no todos confiaban en Óscar Pérez y no era tanto creíble por una parte de los ciudadanos, quienes señalaban que esto parecía ser un pote de humo del mismo gobierno de Nicolás Maduro. Hoy muchos de ellos, y se puede evidenciar a través de las redes sociales, están arrepentidos de no haber creído en Óscar Pérez. ¿Esto empañaría el diálogo que se está teniendo, que están teniendo la oposición y el gobierno, que además este jueves tendrán su quinta jornada de negociaciones? ¿Se ha escuchado algún pronunciamiento sobre la oposición, de la oposición? Recordemos que la oposición está también dividida en torno a este diálogo que se lleva en República Dominicana entre gobierno
y oposición. Han dicho unos que el gobierno no ha dado muestras para seguir en estas mesas de negociaciones, pero hay otros que ven en este diálogo la única salida democrática para salir a la crisis económica y social. En torno al que ha ocurrido toda esta semana, que apenas comienza, pero que ya muchos la sienten como un viernes por todo el acontecer noticioso que ha pasado en Venezuela, no ha dado muestras el gobierno de Nicolás Maduro de querer llegar a un acuerdo político que termine con la crisis en el país. Recientemente, durante su mensaje anual y que rinde memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, y que en esta oportunidad lo hizo a través de la constituyente, también amenazaba a unos obispos que participaron en una procesión de la Divina Pastora y pidieron el fin de la crisis. Han señalado algunos diputados que estas amenazas no contribuyen a la paz en el país. Muchísimas gracias, Nicole, por este reportaje.